día de hoy le vamos a presentar la información actualizada con respecto al coronavirus y cómo se mueve en el territorio nacional. Lamentablemente en Chiapas hay tres tramos carreteros federales sumamente peligrosos tras los daños por las lluvias. Ahora resulta que los diputados locales están pensando en la no reelección municipal para el 2021. Inaugura el gobernador Rutilio Escandón Cadenas el nuevo centro de rehabilitación psicológica post-coronavirus. Muy buenos días, amigos de TVO Noticias. Al momento de Cuarto Poder, los saludamos con el gusto de siempre la mañana de este viernes. Viernes 12 de junio del 2020, por supuesto, con el gusto de siempre para informarle a usted de los acontecimientos más importantes que se han generado en la agenda local, nacional, en temas de cultura, espectáculos y, por supuesto, también parte de las actividades deportivas. Alejandro Moguel, muy buenos días. Adolfo, ¿cómo estás? Muy buenos días a todos. Del otro lado de la pantalla, me da mucho gusto también saludar a esta mañana a mi compañero Carlos César. El día de hoy, pues, un tema que ha angustiado a todos los mexicanos. Cada fin de semana que pasa, Carlos César, pues la siguiente tenemos que amanecer con la idea de que se van a prolongar otros 15 días más de la propagación del coronavirus. Buenos días. Adolfo, Alejandro, hola, Victoria, muy buenos días. Un placer saludarlos en esta mañana. Sí, pareciera que todavía no llevamos fin y pareciera también que el gobierno federal en materia de salud se le está haciendo bolas al engrudo. Ya más adelante abordaremos esta situación de la pandemia del coronavirus en cuanto a la ampliación, por supuesto, de la cuarentena se refiere. Le voy a comentar enseguida los números, cómo se está moviendo esta pues lamentable situación del coronavirus que está matando ya a miles de personas en el territorio nacional. Mire, del 28 de febrero al corte del 11 de junio se han confirmado 133,974 personas. De este número, 20,832 son las que se contagiaron en los últimos 14 días y que por lo tanto aún pueden contagiar a más personas. Hay 55,700 casos sospechosos, 191,465 personas han dado negativas a las pruebas del coronavirus. Se han estudiado a 381,139 personas y desafortunadamente 15,944 personas han perdido la vida. Las cifras en Chiapas del coronavirus están de la siguiente manera. Ayer la Secretaría de Salud del Estado dio a conocer 2,933 casos positivos acumulados. De todos ellos se han recuperado 1,609, pero desafortunadamente han fallecido 201 personas. Y en el ámbito de los municipios, pues ya se alcanzó el 70% de los municipios de Chiapas que tiene al menos un contagio. Y bueno, además de toda esta situación, Chiapas se ubica en el lugar número 25 en el plano nacional en cuanto a incidencia se refiere. El secretario de Salud en el estado, José Manuel Cruz Castellanos, aseguró que en las próximas semanas sí se reflejará una disminución paulatina en la tasa de mortalidad y letalidad, pero esto no significa que la pandemia esté controlada. Lo anterior respecto a la declaración del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud Federal, Hugo López-Gatell, en la tarde de este miércoles, en cuanto a que Chiapas todavía va en ascenso y está lejos de llegar al pico máximo de contagios. Cruz Castellanos aclaró que su medición es conforme a los últimos 15 días, que en efecto fue el periodo que se consideró como el pico de contagios en el estado. Importante mencionar que por casos acumulados el estado ocupa el lugar número 7 a nivel nacional con 2,933, pero en tasa de incidencia se coloca en el número 25 con 51.5 casos por cada 100,000 habitantes. Cruz Castellanos reportó que en las últimas 24 horas se identificó 91 casos nuevos en 49 hombres y 42 mujeres, además de 6 defunciones. Los nuevos casos se ubican 28 en Tuxtla Gutiérrez, 17 en Tapachula, 9 en Comitán, 6 en Motocintla, 5 en Chiapa de Corzo, 5 en Ocosucuautla, 3 en Pichucalco, 2 en Huehuetán, 2 en San Cristóbal de las Casas. Asimismo, se ubicó un caso en los municipios de Bellavista.
de 55 años y otro de 16, ambos de San Cristóbal de las Casas, un hombre de 61 años de Tapachula, una mujer de 72 años de Tuxtla Gutiérrez, un hombre de 72 años de Villacorso y una mujer de 38 años de Comitán. Con estos números suman hasta ahora 2.933 casos acumulados, de los cuales 1.609 se han recuperado, 796 son ambulatorios, 151 permanecen hospitalizados estables, 125 graves, 51 entubados y suman 201 defunciones, todos estos en 88 municipios. Para TVO de Cuarto Poder, William Chacón. Siempre es noticia cuando un funcionario de alto nivel da positivo en COVID-19. En este caso, el secretario general de Gobierno, Ismael Brito, informó que está contagiado de COVID-19. El secretario general de Gobierno de Chiapas, Ismael Brito Mazariegos, confirmó haber sido contagiado por COVID-19, por lo que permanecerá en aislamiento sin desatender sus obligaciones en la administración pública estatal. Procedí a realizarme el estudio e informo que resulté positivo a COVID-19. Permaneceré en aislamiento siguiendo las recomendaciones de la Secretaría de Salud, pero atento y trabajando a distancia, publicó el encargado de la política interna estatal en sus redes sociales. Brito Mazariegos se suma a una lista de varios funcionarios contagiados en la que se encuentran la secretaria estatal del Bienestar, Adriana Grajales Gómez, quien confirmó su contagio esta semana, y al secretario para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas, Emilio Ramón Ramírez, quien anunció su contagio hace varias semanas. Horas más tarde, el alcalde de Frontera Comalapa, Óscar Ramírez, anunció también haberse contagiado de coronavirus y mandó el siguiente mensaje: quiero informarles a los comalapenses que salí positivo de COVID-19, seguiré las indicaciones que me ha dado la Secretaría de Salud. Por favor, les pido que tomen las medidas necesarias de prevención porque es algo que no se le desea a nadie. No salgan de casa si no es necesario. Cuidemos a nuestra familia, que es lo más importante. Dios los bendiga, terminó diciendo este alcalde. Y bueno, horas más tarde también el alcalde de Bochil, Gildardo Centeno, confirmó también a través de la cuenta del ayuntamiento que había dado positivo al coronavirus, es decir, más funcionarios no solamente del gobierno del estado, también municipales están pues siendo víctimas ya del coronavirus. Vamos a más información porque esto quizás es una de las noticias más preocupantes para los usuarios en Tuxtla Gutiérrez. A partir del día de hoy y por tiempo indefinido ya no va a operar la ruta 108. Resulta que pues detectaron que uno de sus conductores lamentablemente perdió la vida a consecuencia del coronavirus, pero no solamente eso. Hay más conductores que están contagiados y lo que menos quieren es, por supuesto, la propagación del virus. Ante el deceso de un socio de la ruta 108 que brinda el servicio de transporte público en Tuxtla Gutiérrez, se anunció la decisión de parar el servicio a partir de este 12 de junio hasta nuevo aviso. Representantes de la ruta comunicaron la irreparable pérdida de su socio, amigo y compañero Carlos Díaz, fallecido al parecer como consecuencia de haber sido contagiado por el coronavirus tipo 2 del síndrome respiratorio agudo grave o SARS-CoV-2, tras presentar toda la sintomatología y sufrir un cuadro de la enfermedad, ante lo cual los trabajadores del volante y concesionarios acordaron retirar el servicio ya que algunos más están presentando síntomas, por lo que se determinó aislarlos a fin de no permitir que pueda ser motivo de propagación del COVID-19 a la población. Exhortaron a las autoridades estatales en materia de transporte público de pasaje en la modalidad de colectivo tomen medidas más drásticas que ayuden a disminuir la cadena de contagios y, de ser posible, la autorización de parar el servicio hasta nuevo aviso en tanto se logra disminuir el número de contagios. Para TVO de Cuarto Poder, Ricardo López. Ya son 8 casos positivos y 5 sospechosos que han sido detectados en las cárceles de Chiapas por COVID-19, informa la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, al corte del 10 de junio, informó que se tiene registro de 8 casos positivos y 5 sospechosos contagiados de COVID-19 en centros de reinserción social para sentenciados en Chiapas, así como una riña vinculada a ello. A nivel nacional se tienen 429 casos confirmados de personas privadas de su libertad, 219 sospechosos y 68 decesos. Al respecto, Chiapas se encuentra en el noveno estado con más casos dentro de penales en el país. El organismo nacional comentó que a 2 meses de su implementación, el mecanismo de monitoreo nacional por COVID-19 en los
centros penitenciarios de la CNDH, ella un referente de información sobre el estatus de los penales en esta emergencia sanitaria. Por ello mencionó que ha establecido contacto con las autoridades penitenciarias del país y a través de un enlace se ha recabado información disponible sobre la situación en cada entidad federativa, la cual se ha sistematizado e informado, presentado la plataforma completa sobre la situación de salud de las personas privadas de la libertad, así como la existencia de casos y eventos de protesta, disturbio, motines y otras expresiones de violencia entre las personas privadas de su libertad que hubiesen sido originados por las medidas de seguridad y salud. La comisión manifestó su preocupación por el índice de letalidad en las prisiones en comparación a los datos nacionales reportados, por lo que pidió se fortalezcan las acciones para prevenir, atender y mitigar los efectos de esta pandemia en las prisiones, en las que se incluyen las medidas sanitarias y las de información a las personas privadas de su libertad y sus familias. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Andrés Sánchez. Vamos a más información porque el día de ayer uno de los videos que se hizo virales en redes sociales, por lo menos el impacto aquí en Tuxtla Gutiérrez, pues fue este que hizo la directora de la Clínica de la Mujer aquí en Tuxtla Gutiérrez. Pues estamos hablando que todo mundo, incluso hay confusión en algunos municipios por el tema de la pandemia, y a ella pues se le hizo muy fácil grabar un video en TikTok, que básicamente todo mundo tiene derecho a hacerlo, pero es una funcionaria y está básicamente burlándose de la pandemia. Le voy a dejar el material que grabó y posteriormente le voy a dar pues alguna de las reacciones que vinieron ya por parte de la autoridad con relación a este tema. Ya que se lo lleve la verga quien se lo va a llevar la verga y que vivamos los que vayamos a vivir. Mientras pues personal médico lamentablemente está luchando todos los días con el tema del coronavirus, resulta que esta funcionaria se le hizo muy fácil grabarse un video en TikTok y pues básicamente utilizar un lenguaje no apropiado para manejar este tema. Horas después pues tuvo que presentar su renuncia, obligada o no, pues lo tuvo que hacer por el impacto que generó este material. Mire, le voy a comentar lo siguiente. Con relación al video que circuló este jueves en redes sociales y en las que se ve involucrada la directora de la Clínica de la Mujer Oriente aquí en Tuxtla Gutiérrez, Carla Daniela Ramos Reyes, la Secretaría de Salud Municipal precisa que desde el primer momento que tuvo conocimiento de estos hechos, se solicitó al área jurídica como a recursos humanos del Ayuntamiento de Tuxtla que se iniciara una investigación al respecto. Sin embargo, la funcionaria pública en referencia decidió presentar su renuncia para contribuir a las investigaciones, toda vez que pese a usar sus redes sociales personales, reconoció un acto de insensibilidad de su parte ante los difíciles momentos que se viven en la entidad por la pandemia del coronavirus. Cabe señalar que pese al respeto de la libertad de expresión, ni la Secretaría de Salud Municipal ni el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez comparten las opiniones y contenidos publicados por la funcionaria o cualquier otro servidor público a través de sus redes sociales personales. Es oportuno enfatizar que como funcionarios públicos se tienen que cuidar las formas y tener la responsabilidad que se amerita, sobre todo en el sector salud, por lo que la Secretaría Municipal ha reiterado el compromiso con la ciudadanía en Tuxtla Gutiérrez de trabajar en pro de la salud de los tuxtlecos. Como quien dice, pues el mensaje básicamente que dio en uno de los videos de TikTok, pues terminó aplicándosele a ella, Alejandro. Desafortunadamente, este tipo de actitudes pues lo hemos visto en otros lugares. Cuando alguien asume una responsabilidad, por menor que sea, está cobrando un sueldo, está como un servidor público y lo que deben hacer es predicar con el ejemplo de las buenas maneras, de las buenas costumbres, de los buenos actos, no esto que hizo esta señorita que fue totalmente negativo. Bien, pues vamos a otras cosas. Ya hemos dicho que en algunos lugares pues han estado agrediendo al personal médico a pesar de que este personal es el que atiende en primera línea a los enfermos de COVID-19. Ahora hay una reprobación de estos hechos desde el Congreso Federal. Veamos.
Desde el Congreso de la Unión, el diputado federal independiente Carlos Alberto Morales Vázquez reprobó las agresiones contra hospitales y personal médico que se suscitaron en el municipio de Las Rosas y Las Margaritas. El legislador aseveró que como sociedad debemos hacer un frente común y no dar cabida a noticias falsas y rumores que solo generan inestabilidad. Nuestras autoridades, por su parte, deben tomar medidas del tamaño de las circunstancias y redoblar esfuerzos para que la información oficial de las autoridades de salud permee con eficiencia en la población, afirmó. Morales Vázquez aseveró que es momento de respaldar al personal médico de nuestro país y reconocer su valiosa labor en tiempos de pandemia. Es justo el momento en que más debemos de valorar y apoyar a nuestros médicos, enfermeras y personal médico en general de clínicas y hospitales, porque son ellos los que están en la primera línea de batalla de esta pandemia. Para TVO de Cuarto Poder, Ricardo López. Y bueno, allá en el municipio de Villa de las Rosas, pues resulta que también la población está enardecida por esta confusión. Alguien les está metiendo en la cabeza que la fumigación es lo que está provocando la muerte de las personas. Nada más falso que eso. Sabemos que en Chiapas todos los años se lleva a cabo la fumigación para detener también la propagación del dengue, otra enfermedad, ojo, que también mata a la población. Aquí le presento los detalles. Mire, le cuento la información que nos envía mi compañero Moisés Lorenzo desde el municipio de Las Rosas. Así es que fue la madrugada de este jueves cuando personas de la jurisdicción sanitaria del sector salud y vectores se encontraban realizando nebulización en diversos puntos de la cabecera municipal allá en Las Rosas. Pero un grupo de personas procedente de varios barrios del municipio mencionado ingresaron a las instalaciones del Hospital Básico Comunitario, donde hicieron destrozos y vandalizaron las instalaciones. Dentro de estas acciones se realizaron además la quema de una ambulancia del Hospital Básico Comunitario con el argumento de que los trabajadores de la salud que realizaban nebulización contra el mosquito transmisor del dengue, pues estaban fumigando el ambiente con el virus del COVID-19. Imagínese este tipo de situaciones y este tipo de argumentos, y después se van a quejar de que no hay servicio porque destrozaron un lugar que no solamente va a servir para la atención del coronavirus. Todos los días en Chiapas se presentan otras enfermedades, y a ver cómo le hacen en aquel municipio. Y efectivamente, esta nota, como fue muy particular, pues ya está circulando los medios de importancia internacional, incluso a nivel internacional, perdón. Y pues derivado de eso, la Fiscalía General del Estado tenía que iniciar una carpeta de investigación. Veamos. La Fiscalía General del Estado el día de hoy inició una carpeta de investigación por los hechos violentos ocurridos en el municipio de Las Rosas, Chiapas. El día de hoy, a primeras horas de la madrugada, se recibió la noticia criminal de que un grupo de personas estaban vandalizando las instalaciones del ayuntamiento municipal. Así también vandalizaron las instalaciones del Hospital Básico Comunitario de Las Rosas. Y por último, causaron daños a la vivienda del alcalde. Desde la mañana, un grupo especial de ministerios públicos, peritos y policías de la Fiscalía Zona Altos se trasladó hasta el lugar de los hechos para iniciar las investigaciones de gabinete y de campo. También quisiera aprovechar para pedir de manera respetuosa a toda la población, a toda la ciudadanía, que no se dejen engañar, que muchas veces a través de redes sociales existen convocatorias de falsos líderes que solamente están manipulando o están desinformando a la ciudadanía y están incitando a la violencia. Aquí hago un llamado respetuoso a la ciudadanía a que no cometan actos delictivos. Toda manifestación pacífica en Chiapas está garantizada conforme lo marcan las leyes, pero no vamos a permitir ninguna manifestación violenta. Pues ahí tiene el mensaje. Seguramente va a pasar lo mismo que en Venustiano Carranza, que primero, pues sí, mucha alegría de llevarse motocicletas, televisores, y después va a venir el tema del arrepentimiento, porque finalmente se trata
de un delito. Vamos a más información. El día de ayer, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas inauguró junto a funcionarios del sector salud, pues la nueva clínica, este espacio de rehabilitación psicológica post-coronavirus. Le cuento un poco la información y es que el gobernador Rutilio Escandón Cadenas inauguró el Centro de Rehabilitación Psicológica Post-COVID-19, ubicado en el Centro de Rehabilitación e Inclusión Social Infantil Teletón, el conocido CRIT, que brindará acompañamiento en la recuperación integral de pacientes y familiares que han perdido un ser querido o que sufren afectaciones provocadas por la pandemia del coronavirus. En su recorrido por las instalaciones junto al secretario de Salud, José Manuel Cruz Castellanos, el mandatario resaltó que en Chiapas no se están escatimando recursos y se está haciendo lo humanamente posible para garantizar el bienestar de la población y a través de estas acciones es que se está refrendando el compromiso de proteger a lo más preciado de los seres humanos, que es la salud, no solo física, sino también mental. Escandón Cadenas agradeció a los directivos del CRIT Chiapas la solidaridad y también el apoyo y reconoció la labor de las doctoras, doctores, enfermeras, enfermeros, camilleros, operadores de ambulancia, personal de intendencia, laboratoristas y en general a cada una de las personas que conforman el personal de salud. Vamos a saludar de nueva cuenta a mi compañero Carlos César para hablar el día de hoy, pues, del tema del confinamiento. Carlos, que parece no tiene fin, porque básicamente la autoridad no termina por descifrar cuándo es que va a pasar el tema del pico, cuándo ya vamos a hablar de un aplanamiento general del coronavirus. Buenos días. Adolfo, Alejandro, amable auditorio, nuevamente muy buenos días en este viernesito. Sí, efectivamente, yo creo, sin conocer de medicina y de esta ciencia tan importante que ayuda a salvar vidas, podría decir que no se puede todavía decir para cuándo. ¿Por qué? Porque no existe una vacuna todavía que pueda combatir el virus del COVID-19. Entonces, como que le están dando mucha vuelta al asunto y nos dicen que para tal mes, para tal más que no, que siempre no, que para el siguiente y cosas por el estilo. Entonces ahora nos dicen que podría la pandemia extenderse hasta el mes de octubre. Bueno, ¿cómo lo saben que hasta el mes de octubre? Creo que en este aspecto las autoridades están dando palos de ciego. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente lo único efectivo que puede evitar que se siga propagando el coronavirus es que se sigan las reglas de las autoridades de salud, las recomendaciones, como ya lo hemos dicho infinidad de veces en este espacio, que es la sana distancia y quedarse en casa, que es lo que le ha dado resultado positivo a otros países del mundo. Ahora, el principal problema que tenemos los mexicanos es la indisciplina. Decía el presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Carlos Morales Vázquez, que nada más en el centro circulan entre 20 y 25 mil personas diarias, se imagina usted, por eso está considerado el centro de la ciudad capital como una zona roja. Anoche, Hugo López-Gatell Ramírez decía, el subsecretario de Salud Federal, decía, hay diferentes curvas, pero también puede haber curvas con más de un pico. Estas curvas se llaman multimodales. Se le llama moda a justamente los puntos de alta frecuencia. Si usted le entendió, qué bueno. Yo no le entendí lo que quiso decir el señor. Y dice, por ahí hay gente en redes sociales que se pone un poco nerviosa pensando, ¿cómo hablan de rebrote si todavía no se acaba la epidemia? Y dice, nos referimos a que algo ya viene en descenso y de repente empieza a subir antes de llegar al punto final. Es decir, viene en picada, sube otra vez y de repente regresa y se va. O sea, cosas que uno dice, ¿qué está sucediendo? Como dicen los chavos, ¿qué onda? La gente ya está desesperada. Muchos están sin empleos y sin el sustento familiar. Más los comerciantes, empresarios y demás prestadores de servicios que están perdiendo económicamente. Y las autoridades no les van a dispensar nada del pago de impuestos, Infonavit, seguro social, renta, teléfono, luz y todo lo que paguen, además de los empleos. Las autoridades federales de salud están perdiendo credibilidad porque a cada rato cambian las fechas de término de los picos de pandemia y la gente se siente engañada con el alargamiento de las fechas para regresar a
sus actividades con la nueva normalidad. Y ya lo decían ustedes al principio, Chiapa registra 2.933 casos acumulados y 201 defunciones por el COVID-19. Y curiosamente, no sé si se han notado, los casos de contagios diarios continúan en el rango de entre 90 y 95 contagios, y las defunciones van ahí diariamente entre 5 y 6. Tuxtla Gutiérrez y Tapachula continúan siendo las ciudades donde más casos se registran diariamente, junto con San Cristóbal de las Casas, que ha disminuido el número en los últimos días, pero están aumentando en Comitán de Domínguez. 1.609 personas se han recuperado. Esto quiere decir, de acuerdo a las cifras, que todavía seguimos en la indisciplina y no estamos acatando las recomendaciones de la autoridad de salud de quedarse en casa y de medir la sana distancia, y el acumulamiento de personas es lo que provoca que se siga expandiendo el COVID-19, mientras las autoridades, decíamos al principio, andan dando palos de ciego y pareciera que se les está haciendo bola el engrudo, porque no pueden decir una fecha para terminar con la pandemia si no existe una vacuna a nivel mundial que pueda combatirlo, Alejandro. Claro que sí, Carlos César, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buen día, Alex. Fíjate que yo creo que han fallado todos los cálculos que han dado las autoridades federales, porque pues no se han ajustado a las estadísticas. Las estadísticas no fallan, caray. Hay un nuevo elemento, un nuevo instrumento utilizado a nivel mundial a través de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación que no fallan. Se trata de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial está operada por algoritmos y los algunos gobiernos del mundo ya lo están usando para aplicar sus políticas públicas y les salen bastante, bastante precisas. No son precisas al 100%, pero son muy precisas. No fallan. Entonces yo creo que aquí las autoridades federales no están diciendo la verdad. A lo mejor en su afán por generar buen ánimo, dan cifras que pretenden ser alentadoras y triunfalistas, pero resultan fallidas, ¿verdad? Por eso están dando fechas tempranas. Desde un inicio, el gobierno federal, a través de Hugo López-Gatell, el subsecretario de Salud, pues habían dicho que ya tenían las fechas en donde iba a ser el pico de los contagios, que a partir de entonces se iba a aplanar la curva de contagios. En las tardes pues decían, pues ya estamos a unas semanas de hacerlo, y llegaron las semanas, pasaron las semanas y seguimos en eso. Hace un par de días, como para tratar de justificar ese error, López-Gatell dijo que estamos en una planicie, que estamos en una planicie que no baja todavía, y que eso se debe a las medidas de prevención que el gobierno federal estuvo poniendo en práctica, en el sentido, él lo dice en el sentido de que no hemos llegado a un punto en que los hospitales estén saturados a grado tal que le nieguen la entrada a un enfermo. En ese sentido es que él se defiende, dice, no hemos llegado a un pico máximo que nos lleve a una necesidad, a una urgencia de ese sentido. Y bueno, pues ahí se justificó. Pero yo sigo pensando que esa actitud del gobierno federal de no apegarse a la realidad de las estadísticas y de los datos que les brinda la inteligencia artificial para predecir cifras y para predecir tiempos, pues es lo que los ha llevado a estarse tropezando en predicciones que no se cumplen. Y desafortunadamente, no se queda en la simpleza eso, ¿verdad? Genera incertidumbre en la gente, genera falta de confianza. La gente que no cree, pues sigue no creyendo, alienta su ánimo de no creer, y entonces pues ahí anda en la calle. Y desafortunadamente eso podría generar en más contagios, podría generar que el tiempo de control de la pandemia se alargue, y en vez de que nos ayude, nos está perjudicando. Sí, Alejandro, Carlos César, la situación es preocupante. Imagínense que en el plano nacional hablan de planicie y en el estado de Chiapas el secretario habla de una meseta, al hacer referencia a que no hay un pico todavía tan marcado en la pandemia
del coronavirus, a pesar de que ya en Chiapas pasamos el número esperado, que eran 1,885 casos. Ya estamos muy, muy por arriba de toda esta situación. Lo preocupante, además de la pandemia, también es que no se ponen de acuerdo las autoridades. Mientras que el titular del Poder Ejecutivo Federal dice una cosa y llama a dejar el miedo y salir del confinamiento, pues el subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud, el famoso ya Hugo López-Gatell, pues está señalando que la curva se va a extender, o por lo menos la propagación del virus, hasta el próximo mes de octubre, mientras que el presidente pues anda de gira también en el país. Esto es un mal mensaje, porque entonces confundes a la ciudadanía que pues está haciendo lo necesario para quedarse en casa, para tratar de sobrevivir como puede, porque ya en muchos hogares no hay recursos de esta situación. Es preocupante además porque en Chiapas, si recuerdan, Alejandro, pues estas restricciones vinieron marcadas primeros al 15 de abril, esperando el tema del contagio. Después la cuarentena se prolongó al 30 de abril, posteriormente al 15 de mayo, después al 30 de mayo, y se esperaba que el 1 de junio se reanudaran actividades. No ha ocurrido así, después que otros 15 días y hasta el próximo 15 de junio. Resulta que el 15 de junio tampoco van a poder regresar a las actividades habituales, aquellos espacios que se han mantenido cerrados y que están al borde de la quiebra. Hablamos de espacios deportivos, actividades culturales, el tema de los gimnasios, el tema de los restaurantes, el tema de los bares. Esto por supuesto que es preocupante porque también impacta de manera directa en la economía, y hay otra emergencia que también es económica. ¿Cómo está la situación, además de que no se ponen de acuerdo, aunque la Secretaría de Salud ha dicho que ya trabajan en una plataforma? ¿Va a terminar la pandemia y no terminan de construir esta plataforma? Y lo digo porque en el plano nacional, para el estado de Chiapas se reportan 253 muertes, y resulta que el secretario de Salud dice que hay 201 muertes. Es decir, hay números, y es un número considerable de muertos, el que está variando, el que no se tiene claro. Y ayer decía pues que es el resto de muertos que se reportan en las plataformas, los tiene el Instituto Mexicano del Seguro Social, pero que ya están trabajando en una plataforma, lo que ha venido diciendo en las últimas conferencias de prensa. Tan preocupante y tanto se ha extendido la pandemia que ya pasamos las 3 semanas máximas de contagios en Chiapas, y en los últimos días se siguen reportando por lo menos más de 90 casos. Esto es preocupante considerando el pico más alto que hemos tenido, que es un poco menos de 150 casos en 24 horas. Por eso decía yo que todavía se está extendiendo y no hay la certeza, por lo menos de la autoridad, para informarle a la población cuándo va a terminar esto. Y por supuesto, nada más remarcando algunos de los comentarios que señalan a través de redes sociales, en el sentido de decir que deberían o deberíamos dar las cifras correctas y que por eso la gente no lo cree. Nos basamos los datos que todos los días aquí le actualizamos a las 8 de la mañana, porque es la primera información que damos, y a las 2 de la tarde, cuando el secretario de Salud en Chiapas actualiza las cifras de cómo se está moviendo el coronavirus. Tampoco podemos inventar números, son datos oficiales los que aquí estamos dando. Además, dicen, en San Cristóbal hay muchos contagios y fallecidos, ¿por qué no dicen la verdad? Bueno, sería interesante esta persona que dice que hay muchos muertos y fallecidos, si tiene conocimiento de los que no estén en los datos oficiales, pues que nos haga llegar la información y con mucho gusto la compartimos, Carlos César. Así es, Adolfo, Alejandro, amable auditorio. Mientras no tengamos una vacuna que empiece ya a pues ponerse para que combata el coronavirus, las autoridades de salud no pueden dar fecha para el regreso a la nueva normalidad, salvo que al 100% la ciudadanía fuéramos responsables y cumpliéramos con la normatividad, que es mantenerse en casa y mantener la sana distancia. Independientemente de eso, viene dando palos de ciego el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, al dar fechas para regresar a las actividades. Y encima de eso, la gente ya no le cree. De por sí que no creen, como bien decía Alejandro, mucha gente no cree.
el subsecretario ayuda a más gente a no creer en el coronavirus. Y encima de esto, como bien decías también, el presidente de la República anda de gira ya con miras al 2021, con las elecciones intermedias, se va a ir la próxima semana a varios estados del centro de la República. El secretario de Salud de Chiapas que no se pone el cubrebocas cuando va a los cafés. Y encima de eso hay una ahora exfuncionaria de el organismo este de las Mujeres Oriente, que pues en lugar de ayudar a la gente lo desalienta. Entonces, con todo ese tipo de cosas y aparte la desinformación que hay en las redes sociales, pues la gente se relaja y sale a las calles. Mientras la gente no asuma el papel que le corresponde, no podemos hablar, creo yo, de una fecha determinada para regresar a la nueva normalidad. Ahora, muchos empresarios ya lo están haciendo. Ellos están perdiendo definitivamente y están abriendo sus negocios, ellos imponiendo desde luego la sana distancia de sus clientes. Y además, bien decíamos de la Ruta 108, ya decían ustedes que va a suspender sus actividades. El transporte colectivo es uno de los más propensos para el contagio y los choferes, por el ánimo de ganarse una lana, no han respetado esto de la sana distancia y llevan más de 8 pasajeros en los colectivos. Entonces, mientras no haya disciplina, vamos a seguir teniendo el problema. Y si de ahora dice don Hugo López Gatell que para octubre, en octubre no va a decir que para diciembre, Alejandro. Sí, claro. Pues las dos últimas grandes contradicciones que ha habido entre anteayer y ayer es de que el subsecretario López Gatell fue muy claro en decir que estábamos en la peor etapa de contagios. Anteayer dieron la cifra más alta de contagios de todos los días que ha tenido esta pandemia. Cierto. Eso es lo que dijo el subsecretario López Gatell. Pero al mismo tiempo, en la mañanera, unas horas después, el presidente López Obrador le dijo a los mexicanos, venzan el miedo, salgan a las calles, con cuidados, desde luego, con cuidados, desde luego, pero vayan a... Entonces, son dos mensajes contradictorios de manera tal que nos tenemos que quedar con la enorme incertidumbre de las fechas en que podría haber mejorías en la cifra de contagios. Ni modos, esperar que transcurra el tiempo y conforme vaya transcurriendo el tiempo, nos iremos dando cuenta de lo que está pasando con la pandemia en México. Ojalá estemos equivocados nosotros y eso sería bueno para toda la sociedad. Yo cerraría pues básicamente mi participación dándole voz a la ciudadanía a través de los mensajes en redes sociales, particularmente lo que hace referencia a lo que hablábamos también Carlos César, Alejandro hace unos minutos y que tiene que ver con el destrozo que ha habido en algunos municipios y la falta de información. José Narcía nos dice... Una humilde opinión, son personas que no saben que el coronavirus es a nivel mundial. Hablo de los destrozos que han ocurrido en los municipios y no nacional para que piensen así, de que el gobierno fumigando para que mueran. Pues esta falsa idea que alguien les ha metido a algunos habitantes de algunas cabeceras municipales que la fumigación está matando, si la fumigación se ha hecho en los últimos años para mitigar el dengue. Pero como las redes sociales, y en esto sí tiene razón José Narcía, publican cada tontería, o como acertadamente dice el fiscal, son algunos líderes que están desestabilizando a la sociedad, pues es parte de la opinión que tiene la gente a través de las redes sociales en esta transmisión completamente en directo. Carlos César, ¿algún comentario final ya para cerrar pues este bloque? Sí, Adolfo, lo que dice el señor a través de redes sociales, se puede combatir, lo hemos dicho aquí varias veces, se puede combatir a través de información que tienen que darle a la gente permanentemente y debieron de haberlo hecho desde el principio las autoridades de salud del estado y las correspondientes de los municipios del estado, informarle a la gente que hay una pandemia producida por un virus, cuáles son los efectos, ¿sí? Y decirles que no existe todavía medicamento para tal. Y esta, la desinformación que existe en redes sociales, también mucha gente lo cree y lo lleva a la práctica, y también hay gente que aprovecha la situación para desestabilizar. Y finalmente quiero comentarles algo que está sucediendo en mi familia en estos momentos. Independientemente del problema que tenemos en el COVID, con el COVID-19, hay dengue en Tuxtla Gutiérrez, a mi señora madre ya le dio. En mi familia, que viven, son tres casas pegadas en el fraccionamiento La Reliquia, ya hubo 11 enfermos con dengue, y hay 3 ahorita que tienen dengue, ahí en el fraccionamiento La Reliquia, aquí en Tuxtla Gutiérrez. 11 familiares míos con dengue, familiares directos, mi mamá,
mis hermanos, mis cuñados, mis sobrinos. ¿A qué le atribuyo? Que viven a unos 100 metros en esa colonia, a unos 100 metros de un arroyo. Pasa por ahí un arroyo y ya ustedes ven que los zancudos, pues ahí llegan a descansar por el día para salir en la noche. Y las autoridades correspondientes, no sé a quién le corresponda en este caso, no han fumigado en gran parte de Tuxtla Gutiérrez y el dengue está siendo de las suyas. Gracias, Carlos César. Abrazo, buenos días y buen fin de semana también. Adolfo Alejandro, amable auditorio, buenos días. Buen fin de semana. Nos vemos el próximo lunes. Buenos días, Carlos César. Buenos días. Por la pobreza que prevalece en muchos sectores de la sociedad, no se ha podido controlar el trabajo de los niños en las calles de distintas ciudades del país y del mundo, ¿verdad? Pero esta crisis sanitaria que estamos viviendo está empeorando ese problema. El desempleo que ocasionó la pandemia del COVID-19 en Chiapas ha descubierto otro fenómeno, el de la crisis que empuja a los niños y niñas al trabajo infantil, sobre todo en la capital chiapaneca, en donde los infantes de escasos recursos salen día a día a vender sus productos en algunas colonias de la periferia. Dentro del marco del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, la Organización de las Naciones Unidas señala que la pandemia por COVID-19 y las consecuencias en la economía y el mercado laboral tienen un gran impacto en la vida y en los medios de vida de las personas, en donde lamentablemente los niños suelen ser los primeros en sufrir. Se estima que a nivel internacional ya hay 152 millones de niños en situación de trabajo infantil, de los cuales 72 millones realizan trabajos peligrosos. Estos niños ahora tienen un riesgo aún mayor de enfrentar circunstancias más difíciles y de trabajar más horas al día. Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, derivados del módulo de trabajo infantil de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2017, señalaban que Chiapas contaba con 164.678 niños de entre 5 y 17 años de edad incorporados al trabajo infantil. Sin embargo, de acuerdo a cifras oficiales, en la anterior administración de la Secretaría de Trabajo en Chiapas, indicó que 87.000 niños dejaron la situación del trabajo infantil, lo que representa un 45% de avance en ese tema. Y tanto que en el 2005 como en el 2017, la entidad habría recibido el distintivo México sin trabajo infantil. De acuerdo a un censo mapeo realizado por la Organización Internacional del Trabajo y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Chiapas salió como un estado con riesgo alto en relación al trabajo infantil. Los primeros resultados arrojaron que San José Terán fue identificado como uno de los 4 polígonos en donde pudiera estar la mayor población infantil trabajando a través de un modelo de identificación, colocándose de esta manera a la vanguardia como el primer municipio en hacerlo. Se identificó que uno de los principales indicadores es que los menores que no van a la escuela tienen una alta probabilidad de orillarlos al trabajo infantil. Para TVO de Cuarto Poder, Ricardo López. Y bueno, el retiro de un porcentaje de las Afores podría ser una de las soluciones para poder paliar una emergencia sanitaria, particularmente porque la población se queda sin recursos. Sobre la propuesta que presentó el Congreso de la Unión para que los trabajadores puedan retirar un porcentaje de las administradoras de fondos para el retiro, ante una emergencia como lo que ahora se vive con el coronavirus, Luis Sánchez López, contador público y abogado en Chiapas, puntualizó que primero se tiene que modificar la ley del Seguro Social debido a que, antes de hacer una solicitud para pedir los ahorros, se necesita estar dado de baja en el Instituto Mexicano del Seguro Social como una prueba de que no tienes forma de generar ingresos. Lo que busca el Movimiento de Regeneración Nacional es que se puedan retirar hasta 36 veces el salario mínimo o lo equivalente a 3.323 pesos, que equivaldría a 4 meses de sueldo para afrontar por 4 meses la contingencia sanitaria venidera. En su opinión, es factible que los legisladores hagan este cambio en la Cámara Alta, tomando en cuenta las facilidades que han dado las autoridades para otorgar créditos a la palabra por el orden de los 25.000 pesos, pero también se tienen que hacer más ágiles las gestiones en línea para retirar el recurso, considerando que deben pasar por lo menos 46 días desde que el trabajador se dio de baja para que se haga efectivo. Para TVO Noticias de Cuarto Poder,
Adolfo Luján. Ya le hemos platicado con oportunidad de la iniciativa del senador chiapaneco Eduardo Ramírez para reducir del 16 al 10% el IVA en México. Opina el diputado local Emilio Salazar que esa idea es buena, pero que también habría que buscar formas de obtener recursos para reactivar la economía. El diputado local Emilio Salazar Farías reconoció la iniciativa presentada por el senador Eduardo Ramírez Aguilar para disminuir el impuesto al valor agregado del 16 al 10%, pero dijo es necesario gestionar también recursos extraordinarios para reactivar la economía. Dijo que el senador es parte de la mayoría de Morena en el Senado y sus buenos oficios seguramente le permitirán obtener la aprobación si la iniciativa pasa a votación. Sin embargo, enfatizó que lo importante es que logre el visto bueno de la Secretaría de Hacienda y crédito público, ya que mencionó normalmente cuando se trata de decisiones de este tipo, se inconforma ya que representa una baja significativa en la recaudación en el segundo impuesto más importante después del impuesto sobre la renta. El diputado presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado manifestó que esta medida es una de las muchas que necesita la gente para reactivar la economía en el país y en Chiapas. En ese tenor solicitó de manera respetuosa al senador Eduardo Ramírez a que colabore con el Congreso de Chiapas para gestionar más recursos para darles créditos blandos a la economía formal, como lo propuso hace algunas semanas. Para TVO de Cuarto Poder, William Chacón. Vamos a más información. Se han anunciado pues una serie o una bolsa económica para créditos en el estado de Chiapas de 500 millones de pesos, pero dicen los empresarios que no hay manera de poder acceder por la serie de requisitos que se piden. Ante la crisis económica que ha generado la suspensión de actividades derivado de la pandemia del coronavirus, empresarios podrán acceder a créditos desde 50 mil hasta los 5 millones de pesos a través de Nacional Financiera. Sin embargo, para muchos será imposible acceder a ellos por las condiciones que plantean. El presidente estatal de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Manuel Pardo Pastrana, comentó que estos apoyos gestionados por el gobierno federal y estatal plantean una tasa de interés del 14%, la cual es muy alta y difícilmente podrán solventarla los empresarios. Indicó que si bien como parte del apoyo a los empresarios para que reactiven sus negocios, se ofrece también un periodo de gracia de 6 meses para no pagar intereses, aún así para muchos sería imposible acceder a un crédito porque están completamente en quiebra. Señaló que ya varios empresarios han reportado el cierre de sus sucursales por esta situación, ya que la falta de recursos hace que ya no puedan continuar sus actividades después de la contingencia. Destacó que varias empresas han logrado mantener a su plantilla laboral, sin embargo, en el caso de los empresarios afiliados a la Coparmex, la mayoría han tenido que prescindir de la mano de obra y han recortado hasta en un 50% su personal. Para TVO de Cuarto Poder, William Chacón. A propósito, hay una financiera que se encarga de impulsar el desarrollo rural a través de créditos a pequeños productores. Resulta que ha anunciado que va a cerrar sus puertas en Chiapas. Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero informó que la Agencia Estatal de Tuxtla Gutiérrez permanecerá cerrada por contingencia de COVID-19 desde el 10 de junio hasta el 25 de junio de este año. Financiera Nacional comentó que para cualquier asunto o trámite se comunique con la agencia en el municipio de Villaflores, ubicado en la Avenida Sur, esquina con Primera Poniente. Durante este tiempo de contingencia, el Sistema de Financiamiento Rural Integral, FINAGRO, integrado por el Fideicomiso de Riesgo Compartido, el Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural, la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario Rural, Forestal y Pesquero y Agromex, puso en marcha una serie de acciones para brindar atención a las micro y pequeñas empresas que requieren de financiamiento y cobertura de riesgos para sus actividades en el medio rural. Dicho financiamiento será en el complemento de las acciones que efectúa de manera cotidiana la banca de desarrollo y en particular ahora mismo el sistema FINAGRO, a fin de reforzar las medidas que realiza el gobierno de México para fortalecer alternativas viables a las micro y pequeños empresarios del país ante la emergencia sanitaria declarada por el COVID-19. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Andrés Sánchez. Y bueno, básicamente son 6 tramos carreteros federales los que representan el mayor riesgo para la población. Esto, por supuesto, a consecuencia de las lluvias y las afectaciones que dejaron. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a través de su centro en Chiapas, informó que ya realizó una evaluación de los recursos humanos y materiales, además al mismo tiempo identificación de tramos carreteros de alto riesgo durante esta temporada de lluvias.
tras el paso de la tormenta tropical Cristóbal, que dejará a 8 tramos incidentes ocurridos en las carreteras federales Tuxtla Gutiérrez, Ciudad Cuauhtémoc, Villahermosa, Escopetazo y Tapanatepec-Talismán. Se registraron caída de piedras, cuarteaduras en el asfalto y deslaves. La SCT informó que llevó a cabo la identificación de tramos carreteros de alto riesgo con el fin de realizar tareas de prevención y evitar o disminuir los riesgos. Además, cuenta con 11 empresas contratadas en los programas de conservación rutinaria de los tramos y 2 empresas en conservación rutinaria de puentes, las cuales realizan reuniones de trabajo para establecer mecanismos y estrategias ante situaciones de emergencia. Toda la maquinaria, material y personal se encuentran establecidos de forma estratégica en las carreteras que, por su ubicación, son perceptibles al ser afectadas por lluvias, que son Costera, Tapanatepec, Talismán, Huixtla, Motocintl, Jocote, Villahermosa, Tuxtla Gutiérrez, Catazajá, Rancho Nuevo, Fronteriza del Sur y Malpaso, El Bellote. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Andrés Sánchez. Recortes presupuestales afectan a todos los ámbitos de la administración pública, pero en el ámbito del medio ambiente están informando que las acciones de protección a los ecosistemas se verán afectados enormemente en 2 estados que proveen de mayor biodiversidad al país, que son Chiapas y Oaxaca. Los recortes presupuestales que tiene la administración federal de hasta un 75% en la parte ambiental ponen en riesgo a 27 espacios que tienen decretos de conservación en los 2 estados que más biodiversidad aportan al país, Oaxaca y Chiapas, entidades federativas donde también se pone en riesgo el empleo del personal de campo y administrativo. Así lo revelan los datos de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Ivonne Guillén Domínguez, guardaparque en la Reserva Nacional del Cañón del Sumidero, como parte del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, puntualizó que todos los recortes económicos programados para este año dejaron a estas personas sin la posibilidad de tener los insumos mínimos para realizar sus funciones, a tal grado que no tienen dinero ni siquiera para comprar papel higiénico, pagar la renta ni tampoco para adquirir el agua potable. En ese sentido, detalló que junto a 200 personas en todo el país, ella forma parte de este grupo que está en riesgo y que el próximo 30 de junio ya no estarían operando en las reservas naturales, donde añadió, se corre el riesgo de que haya un saqueo total de la flora y la fauna. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. Y bueno, una de las críticas que ha tenido el ayuntamiento en las últimas semanas tiene que ver con la adquisición de varios miles de contenedores. Aquí la autoridad explica el tema. Le comento lo siguiente con respecto a la compra de 3,834 contenedores en Tuxtla Gutiérrez. Carla Burguete Torrestiana, síndica municipal en la ciudad, detalló que el proceso de la compra directa de 3,834 contenedores para continuar con el programa de contenerización en la ciudad está pegado a derecho, fundamentado en los artículos 18, 74, 76, fracción 1, y fracción octava de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes Muebles y Contratación de Servicios para el Estado de Chiapas, además de que fue un presupuesto aprobado por el Cabildo y una decisión del Comité de Adquisiciones después de hacer una serie de valoraciones técnicas y específicas. Afirmó además que el proyecto de contenerización fue pensado en los beneficios que representaba para la ciudadanía. Derivado de ello y previo a una firma de convenio modificatorio, la empresa Veolia se comprometió a ejecutar un plan piloto de contenerización con una inversión de 15 millones de pesos que incluía un estudio técnico para determinar cuántos contenedores se requerían en cada centro de acopio y también en cada colonia, así como la colocación de 2,600 contenedores. Si el proyecto funcionaba, el ayuntamiento se haría cargo del resto de la inversión de los contenedores que se iban a necesitar y el estudio arrojó que se requerían 9,700 contenedores. En ese contexto, a finales de enero de este año, se empezó a analizar el tema de inversión. La meta era adquirir 6,000 contenedores con una inversión de 38 millones de pesos, pero la pandemia del coronavirus vino a modificar muchas cosas, por lo que en el mes de marzo los regidores autorizaron 28 millones de pesos para la adquisición de 3,834 contenedores. Durante mucho tiempo, actores políticos estuvieron argumentando que 3 años eran insuficientes para desarrollar proyectos
en los ayuntamientos, que es el periodo que les corresponde a los presidentes municipales, ¿verdad? Después hubo una gran reforma electoral hace algunos años y ya se permitió la reelección de diputados, de senadores y de alcaldes, pero ahorita dicen que hay un proyecto en el Congreso del Estado para, pues, tirar esa medida. Los diputados que integran la 67 legislatura en el Congreso de Chiapas tienen en la mira que, para las elecciones de 2021, ya no exista ninguna posibilidad de que los alcaldes se puedan reelegir a pesar de que se trata de una disposición federal. Así lo revela un proyecto de acuerdo de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, y que sería discutido en la sesión virtual de este miércoles, pero por la falta de acuerdos, fue cancelada y sin fecha para su reanudación. En el documento, en poder de este medio de comunicación, se hace referencia a una serie de cambios en la constitución política local y que algunos de ellos están relacionados con las elecciones por medio de los usos y costumbres, con la equidad de género y con ampliar los mandatos en los municipios de 3 a 3 años con 3 meses. En lo que respecta a los ayuntamientos, los legisladores y diputadas tienen pensado modificar algunas líneas del artículo 28 y suprimir la parte donde se da el derecho político a los funcionarios municipales a que se puedan reelegir, y esto aplica para los presidentes o alcaldesas, para regidores o regidoras y también para síndicos y síndicas. Sin embargo, es importante señalar que en ningún sentido dentro de ese artículo se modifica la opción para los diputados, quienes pueden reelegir hasta por 4 periodos, que es equivalente a 12 años legislativos. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. Bueno, y resulta que en una procesión las personas que participaron en esta actividad estaban pidiendo por los enfermos de coronavirus. Aquí los detalles. Le comento que familiares de enfermos por coronavirus y personal de las instituciones de salud que los atienden se arrodillaron ante el Santísimo, que en procesión fue llevado hasta los hospitales. El obispo de la diócesis de Tapachula, Jaime Calderón Calderón, pidió por los enfermos y sus familias, por los trabajadores sanitarios, por los chiapanecos y los extranjeros que aquí viven y que están enfrentando a la pandemia. Durante la procesión, el Santísimo fue llevado a los hospitales COVID, ISSSTE y del Instituto Mexicano del Seguro Social, en donde permanecen decenas de personas afectadas por esta enfermedad viral. Pues estos asuntos de tradiciones, costumbres y religiones a veces terminan en tragedia, así como ocurrió recientemente allá en Tabasco. Veamos. Pues ya vieron, es tremenda esa imagen en donde explota un triciclo. Lo que se ve ahí es un triciclo que explota en una terrible explosión de pirotecnia que fue documentada en este video. Un hombre perdió la vida durante una procesión por el jueves de Corpus Christi en Macuspana, Tabasco. Los hechos ocurrieron este jueves y fueron registrados en video cuando la iglesia local transmitía la celebración desde su cuenta de Facebook. Un menor de edad que viajaba en el triciclo repleto de pirotecnia que resultó afectado está siendo atendido en el Hospital del Niño Rodolfo Nieto Padrón por quemaduras de segundo y tercer grado. La víctima mortal perdió una pierna en el lugar de los hechos, sin embargo alcanzó a llegar con vida al hospital local donde murió después. Lo informó todo esto que le digo el coordinador de Protección Civil, Noé López, en esa localidad de Tabasco. Y bueno, se cumplieron 2 días de este bloqueo carretero en una de las comunidades de Chiapas. Le comparto la siguiente información, y es que por 2 días consecutivos se mantiene el bloqueo total en la vía Ocosingo a San Cristóbal y Ocosingo a Altamirano en demanda de liberación de uno de los luchadores sociales. Organizaciones sociales del FNLS, del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, mantienen un bloqueo carretero en el tramo federal y estatal de la región Selva en demanda de la pronta liberación de Carlos López Gómez, un indígena celtal de 50 años de edad quien fue detenido privado de su libertad por un grupo denominado Los Petules. Ante estas acciones, el día de ayer pues iniciaron los bloqueos carreteros y también un boteo sobre las vías de comunicación.
Este jueves por la mañana también se dio el bloqueo total en la vía federal Ocosingo-San Cristóbal de las Casas. Vamos a más información. Aquí le presentamos los acontecimientos más importantes de Chiapas plasmados en la portada y contraportada de la versión impresa del día de hoy, de este viernes 12 de junio, arrancando con que el gobierno del estado está inaugurando el Centro de Rehabilitación Psicológica post-coronavirus. Las autoridades han identificado ya algunos tramos carreteros sumamente peligrosos para los chiapanecos. En el Congreso del Estado de Chiapas, la eliminación de la reelección dividió a los legisladores. El día de hoy se va a discutir este tema en una sesión que, mire, va a ser a las 10 de la noche. Allá en el municipio de Las Rosas, pues básicamente los habitantes vandalizaron la alcaldía y también un hospital. En la parte de la contraportada, por supuesto, tenemos también información importante en el rubro deportivo y también de la nota roja a través del reporte 4 esta mañana. Se destaca que allá en el municipio de Catazajá volcó un tráiler repleto de abarrotes y resulta que la población aprovechó para hacer rapiña y de paso surtirse la despensa sin pagar un solo peso, además de temas preventivos con el coronavirus. Muy bien, a continuación vamos a la información de la cultura y los espectáculos. La Orquesta Sinfónica de Chiapas revivirá este viernes en punto de las 22 horas el concierto sinfónico coral que contó con la participación del coro universitario de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas junto con el coro Fraternidad. El evento que se realizó en junio del 2018 en el Teatro de la Ciudad Emilio Rabasa podrá ser visto a través de la página de Facebook Amigos de la Orquesta Sinfónica de Chiapas. En aquella ocasión, el programa inició con Va Pensiero de Giuseppe Verdi. Continuó con la obra Carmina Burana con la ejecución de los movimientos O Fortuna y Fortune Plango Bolnera. Como tercera pieza se escuchó la obra de Alexander Borodín, Danzas Polovetsianas. Para finalizar el concierto se escuchó la Sinfonía número 9 en re menor, conocida como Coral, que es la última sinfonía completa del compositor alemán Ludwig van Beethoven y una de las obras más trascendentales y populares de la música. Para la última pieza participaron intérpretes como la soprano Guadalupe Guillén, la mezzosoprano Sharon Hernández, el tenor Carlos Arias y el barítono Eric Cruz. El coro universitario de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas contó con la dirección del maestro Rafael Sánchez Arceo, mientras que el coro Fraternidad estuvo dirigido por el maestro Sergio Farrera. Otro de los momentos que revivió la Orquesta Sinfónica de Chiapas fue el primer concierto con las ganadoras de la primera emisión del concurso de canto Isabel Soria, las intérpretes Suendi Kamal, Michelle Martínez y Ángeles de los Santos. El video de poco más de 30 minutos contiene piezas como Caro Nom, aria de la ópera de Rigoletto del compositor Giuseppe Verdi, la canción de la muñeca de los cuentos de Hotman, de la autoría de Jacques Offenbach y Juan Mebo de la Boheme, entre otras piezas más. Para TV de Cuarto Poder informó Darwin Mendoza. Luego de haber superado el COVID-19, Camila Sodi estrena en México la telenovela Rubí. En Estados Unidos fue bien aceptada, colocándose como una de las mejores en el ranking. El trabajo es el que habla, porque ya encantado en Estados Unidos, dijo Sodi en entrevista. Es una historia basada en un cómic de los años 50 y ahora en esta entrega Sodi interpreta a Rubí. Parte del elenco está formado por José Cerrón, Kimberly Dos Ramos, Rodrigo Guirao, Ela Belden, Marcus Ornelas, Mayrín Villanueva, Alejandra Espinosa y Rubén Sanz. Este proyecto lo disfruté porque fue divertido, expresó la actriz, quien dijo que no pudo promoverla en Estados Unidos y México por el coronavirus, al que dio positivo en marzo. Pese al entusiasmo que le provoca el hecho de que la producción por fin se vea en México, Camila sabe que no podrán faltar las comparaciones con su antecesora Bárbara Mori. Bárbara es espectacular y exótica. La versión que le tocó a Bárbara es la de una mujer exótica y la de ahora es a la de una mujer a la que siempre le dijeron en el barrio que estás bonita, dijo sobre la telenovela que se estrena el próximo lunes. Para TV de Cuarto Poder informó Darwin Mendoza. Veamos ahora un resumen de la información deportiva. Las emociones del campeonato e-racing de la NASCAR PIC México Series continúan y este viernes 12 de junio se disputa la decisiva octava fecha, teniendo como escenario el trióvalo virtual de Talladega Super Speedway, uno de los más grandes que existen en el automovilismo de velocidad y donde el piloto Rubén García Jr. podría dar un paso definitivo hacia la conquista del título.
El serial de simulación virtual que permite tener en actividad a los pilotos de NASCAR México y otros seriales del mundo invitados ha resultado una entretenida competencia ante la imposibilidad de iniciar la temporada oficial por la pandemia. Rubén Robelo, piloto de sangre chiapaneca, ha logrado mantenerse dentro del top 10 del serial virtual y su meta bien podría ser aspirar a cerrar entre los mejores 5. La octava carrera simulada podrá seguirse en vivo este viernes a las 8 de la noche en la red social de Facebook de NASCAR PIC México Series, así como en el canal de YouTube de Claro Sports y en televisión a través de Fox Sports. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega. El show de entrevistas Daily Coffee with Coach Robert abrió sus puertas a la reconocida entrenadora chiapaneca de natación Mónica Anzueto Moguel, quien desde Chiapas enlazó hasta Miami, Florida, con el reconocido entrenador Robert Strauss. Strauss, quien en 2019 fue reconocido por su contribución a la industria de la natación con The Virginia Newman Award, destacó la trayectoria de Mónica Anzueto, a quien conoció en 1990 en una convención en Washington, Estados Unidos, representando a México en foros y congresos internacionales sobre la natación desde hace 3 décadas. Durante media hora, el coach Strauss platicó en el idioma de su país con la reconocida ponente internacional chiapaneca, destacando puntos cruciales como la prevención de ahogamientos en niños pequeños. En la entrevista, Anzueto Moguel advirtió que el agua trae emociones como gozo y felicidad, pero también sensaciones de miedo y vulnerabilidad. De ahí la importancia de que los padres lleven a sus hijos a clases de natación con paciencia y felicidad, como una experiencia divertida para su formación. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega. Optimista pese a la situación actual que impera en el mundo y la imposibilidad de participar en ultramaratones por lo que resta del año, Isis Breiter pone su mira en lo que vendrá para el 2021. La atleta originaria de Tapachula, Chiapas y radicada con su familia en Playa del Carmen, Quintana Roo, es reconocida por su resistencia para correr ultramaratones de cientos de kilómetros, atravesando climas extremos y valiéndose por sí misma durante días, poniendo incluso la vida en riesgo. La chiapaneca es la primera mexicana y latinoamericana en lograr superar la prueba de los 1000 kilómetros en un mismo año. Ha escrito historias de éxito a base de coraje, determinación y sobre todo de una mentalidad siempre positiva que contagia. Ante la actual pandemia, Breiter reconoció que es difícil como atleta estar encerrados tanto tiempo, pero apuntó que es algo necesario y que se debe tomar con responsabilidad. Ante la cancelación masiva de eventos e incertidumbre que priva, la chiapaneca pone la mira en 2021, compitiendo en los eventos del serial Red Bull, además de una carrera de 750 kilómetros desde Acapulco, Guerrero, hasta Chachalacas, Veracruz, en un periodo de 15 días. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega. Las duelas en toda la entidad chiapaneca se encuentran cerradas a la espera de que autoridades den luz verde para reactivar los campeonatos. En ese sentido, la Asociación Chiapaneca de Básquetbol AC, la Achiva, espera que tal situación suceda pronto. Jorge Antonio Díaz Cano, presidente de dicho gremio, comentó que el organismo a su cargo desea ya volver a sus actividades, pues a principios de este 2020 habían definido un calendario de eventos de gran relevancia en la entidad, pero por el tema de la cuarentena tuvieron que suspenderlas de manera inmediata. Durante los meses que lleva el confinamiento social, la Achiva tenía programados poco más de 5 eventos en diversos municipios, incluso con equipos ya confirmados, pero al final se quedaron solo en deseos de realizarlo. Aunque el panorama es complicado y no existe fecha alguna para la reactivación de los diversos eventos deportivos, Díaz Cano y su mesa directiva no consideran la cancelación de alguno de estos certámenes. Por el contrario, piensan programar nuevas fechas para sus eventos. En otros temas, el titular de la Achiva habló por igual del aspecto de los procesos selectivos rumbo a los Juegos Nacionales de CONADE, mismos que quedaron suspendidos y a la espera de conocer las fechas reasignadas para tales eliminatorias. Para TV Deportes de Cuarto Poder, Freddy Manga. La difícil situación que se vive por el tema de la pandemia continúa afectando a las diversas disciplinas deportivas. Ahora mismo el taekwondo, además de no tener un proceso de entrenamiento formal y presencial, se topa con la difícil situación de no evaluar a cientos de alumnos que de manera trimestral buscan ascender de grados. La Asociación Chiapaneca de la Especialidad se encuentra buscando formas de poder brindar esa oportunidad a sus alumnos de avanzar en su camino marcial. Sin embargo, al adaptarse a las condiciones de la cuarentena han sido muy complicadas. Williams de León Molina, presidente de la Asociación Chiapaneca de Taekwondo, comentó que si bien algunas de las escuelas agremiadas han estado evaluando el avance de sus alumnos de manera virtual, resulta complicado hablar de una evaluación formal y presencial, pero sí las han llevado a cabo.
Marzo fue el primer y único mes de este año donde se realizaron los exámenes de manera presencial y en forma. Junio sería el segundo mes con evaluaciones, pero ante la creciente ola de contagios por el virus del COVID-19, es imposible que las actividades se reanuden y de ahí que el segundo trimestre de examen tenga que verse suspendido o postergado. Septiembre sería el tercer mes dentro del calendario de exámenes en donde se promoverán nuevos grados, por lo que siendo muy positivos y las condiciones de salubridad mejoren, habría opción de dichas evaluaciones. Para TV Deportes de Cuarto Poder, Freddy Manga. Finales inconclusas y con incertidumbre sobre cuándo volverán al rectángulo verde, así se encuentran los integrantes de la Liga de Fútbol Hilos de Plata de la categoría Veteranos de la capital chiapaneca. Vía telefónica, Sergio Rodríguez Beltrán, secretario de dicho campeonato, comentó para Cuarto Poder que a más de tres meses sin actividad no han podido reunirse como asamblea para fijar un rumbo del torneo. Con más de 500 jugadores inscritos en sus dos categorías, la directiva de la Liga de Oro podría optar por la finalización del actual campeonato, pues desde marzo ya no se juega, y una vez reactivadas las actividades masivas iniciar con un nuevo torneo. Conscientes de que la reactivación de las actividades deportivas en general podrían darse hasta finales del año, Rodríguez Beltrán indicó que como campeonato esperarán el tiempo necesario para así volver a los torneos y a los campos de juego con toda la seguridad posible. Para TV Deportes de Cuarto Poder, Freddy Manga. Bueno, antes de despedirnos rápidamente, le cuento sobre el mapa de Chiapas y la entrada en este día del Frente Frío número 67 que... pues este fin de semana se espera que ingrese débilmente sobre el occidente del Golfo de México. Para Chiapas estaría provocando rachas de viento de entre 50 a 60 kilómetros por hora. Aparece hoy en dos colores, que son verde y azul. Estamos hablando con acumulados de lluvia que podrían llegar a los 75 milímetros. Tome, por supuesto, sus precauciones. Con eso nosotros llegamos a la conclusión de esta primera emisión. Recuerde, a las 2 de la tarde tendremos... más información a nombre de todo el equipo, nuestros compañeros Max Otero en los sistemas informativos, el ingeniero Armando Barrientos en la edición, Alex Orozco, Fanny Guadalupe en la realización, el ingeniero Juan Carlos, Alejandro Moguel, gracias, buenos días, buen fin de semana. Adolfo, muy buenos días, que tengan buen fin de semana, cuídense por favor. Nos vamos siempre con temas preventivos relacionados al coronavirus. Hoy más que nunca debemos estar unidos y proteger a quienes más queremos. Los chiapanecos somos gente unida y solidaria. Vamos a poner el ejemplo desde nuestros hogares, quedándonos en casa. Yo no voy a poner en riesgo ni a mis padres ni a mis abuelos. Yo no voy a poner en riesgo a mis hijos ni a mis hermanos. Quedarse en casa puede evitar que yo lleve el virus del COVID-19 a mi hogar y ponga en riesgo la vida de mi familia. En Tuxtla... yo me quedo en casa. En Chiapa de Corzo, yo me quedo en casa. En Palenque, yo me quedo en casa. En Suchiate, yo me quedo en casa. En Tapachula, yo me quedo en casa. En Comitán de Domínguez, yo me quedo en casa. En Tonalá, yo me quedo en casa. En Huixla, yo me quedo en casa. En Berriozábal, yo me quedo en casa. En San Cristóbal de las Casas, yo me quedo en casa. En Villaflores, yo me quedo en casa. En Ocosingo, Jo'on y Xcomontaná. En Chiapas todos nos quedamos en casa. Gracias por quedarte en casa. Gracias por protegernos. En todos los municipios de Chiapas nos quedamos en casa. Gobierno de Chiapas.